Bien, con el capitán Denis Meléndez Flores, el comisario del distrito de Casagrande, para hablar precisamente sobre este trabajo que ha hecho con parte de la municipalidad. La transferencia del local policial antiguo, que ya pasaría pues a manos de la policía. Coméntenos todos los detalles. Claro, como ustedes saben, hace 15 años aproximadamente se quedó en desuso el inmueble del medio, del costado, pues se declaró inhabitable, hubo deficiencias en la estructura, ¿no? Pasaron a tomar posesión de acá con apoyo de la empresa de Casagrande, ¿no? Lo que se está haciendo ahora a través del municipio es, ya está inscrito en registros públicos y lo van a transferir al Ministerio del Interior para que funcione la nueva comisaría de Casagrande hacia futuro. Esto obviamente se necesitará pues un avance importante para el tema de expedientes y todo ello. ¿Se conoce por lo menos ya quién tomaría la batuta para poder hacer esto? No, lo que se está haciendo de momento es la transmisión, ¿no?, al Ministerio del Interior. Una vez saneado totalmente, ya se estaría haciendo el expediente técnico y vamos a ver qué organismo, qué institución es el que lo va a construir. Puede ser el Ministerio del Interior, el gobierno regional o la municipal provincial. Desconozco si podrá tener la capacidad la municipalidad de acá, pero si hay esas intenciones, bueno, bienvenido sea. ¿Quiénes participaron de ese expediente de transferencia? Bueno, estuvo nuestro señor general, director de la región policial Trujillo, nuestro señor alcalde, el gerente, el comisario de Ascope y quien le habla, ¿no? Y la gerenta. Desde su punto de vista policial, esta infraestructura, ¿cómo ustedes lo han encontrado? Bueno, las estructuras han cedido, ¿no? Está declarado inhabitable y solo queda su demolición nada más, ¿no? Así es. Muy bien. Ahora, con respecto a la seguridad, pues es un tema que siempre lo tocamos porque la gente cuestiona este tema. ¿Hay algún proyecto piloto de repente que se pueda aplicar en el distrito de Casagrande para evitar más robos? Porque, bueno, los actos delincuenciales han aumentado. Así es, como ustedes saben, ha habido personas que han salido de la cárcel por el tema de la pandemia, gente que viene de otros lugares, contamos con un patrullero. Habíamos trabajado en el tema de cuadrantes, ¿no? Con el patrullero que tenemos, los dos patrulleros del municipio que van prontos a salir, las dos motos lineales que faltan reparar, y cada vehículo va a tener un cuadrante respectivo, ¿no? Para rondar. Un solo patrullero no puede abarcar toda la jurisdicción, incluso los anexos, ¿no? Es lo que estamos haciendo ahora, trabajar con un solo patrullero. Le digo a la población que lo más pronto posible vamos a tener los dos patrulleros de la municipalidad con personal policial en interior y la reparación de las dos motolineales, ¿no? Para trabajar en el tema de cuadrantes. ¿Está la oferta logística en el momento? Podríamos decirlo así. Con referencia a los últimos acontecimientos que ha sucedido aquí en Casagrande, ¿alguna recomendación a la comunidad? Sí, el fin de semana hemos tenido otra vez una persona detenida por manejar en estado de ebriedad. Los anteriores casos ha habido accidentes de tránsito nuevamente por personas en estado de ebriedad, ¿no? Lo que se recomienda, no manejar porque ponen en riesgo incluso a sus familiares que están dentro de estos vehículos, ¿no? Así es. Gracias.